Les voy a dar la voz a ellos, por supuesto, porque hicieron un pedazo de notón, así que nuestros acomodadores tienen que presentar una nota. Sí, vamos a presentar una nota y vamos a decir que agradecemos a Tommy Pashkush, a toda la agencia Santiago, porque estuvimos en la conferencia de prensa con Leo de Julio Chávez, de este espectáculo maravilloso que es Yo Soy Mi Propia Mujer, en donde Leo, verlo a Julio Chávez es una fiesta, ¿no, Ale? Sí, haciendo de una travesti alemana, no es la primera vez que Julio hace este papel, esta es la tercera vez, la tercera versión que vamos a ver de una obra donde Julio despliega toda su herramienta actoral, donde deslumbra, donde hemos visto varias funciones y distintas funciones, el público brama de pie, es una fiesta del teatro, hay que ir a verlo y tenemos una nota encantadora. Una nota que yo les recomiendo, escúchenlo bien, porque es una maravilla todo lo que dice. Vamos a tratar de pasarla bárbaro con un actor impresionante que está haciendo, o va a hacer, va a estrenar dentro de muy poquito, Yo Soy Mi Propia Mujer. A esta mujer va a interpretar por tercera vez Julio y me gustaría que la viéramos juntos y que nos dijera qué viste cuando viste esta foto por primera vez. Bueno, acá por si el televidente no lo vio, está la Charlotte en su museo, en una pose, esta es una foto emblemática de ella. Primero llama muchísimo la atención a mí. No se tiñe, no se pinta, no se arregla. Es como Jack Lemmon que se hubiese puesto la ropa, ¿entendés?, de Olga Zubarry y dijo... Eso es algo que llama enormemente la atención. Inclusive Doc, que es el personaje también que está en la obra y que también hago yo, sí, dice que le llamó mucho la atención y le preguntó, no se pinta, no esto... Bueno, no vos aquello. Dijiste algo tan lindo la vez pasada que... Era una especie de Batato Barea. Sí. Y me encantó. Es que para mí, cuando vos le veías a Batato, yo me acuerdo que una vez... Beso para Batato. No, es una gloria de artista. Sí, Batato, una vez salí de mi casa en la calle Viamonte, vivía yo, y me lo encuentro a Batato con un tapado de señora, sí, claro, unos jeans de él, zapatillas de él, una cartera, el pelo de él, y le digo, pero Batato... ¿A dónde vas? Al médico. Y yo decía, ¿pero qué es esta construcción? Sí, sí, sí. Y justamente lo que a mí me llama la atención de, sí, la Charlotte, uh-huh, es que es una construcción muy particular. Es muy particular porque además en el tiempo que ella vivió, los años 30 y pico, 40, llamaba más la atención así que si se hubiera puesto una peluca para camuflarse un poco dentro de la multitud, ¿no? Exactamente. Y yo, vos sabés que yo he pensado algo estos días por primera vez que no lo había pensado antes. Sí. Y es que yo creo que creían que estaba loco. Probablemente. Y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales sobrevivió. Uh-huh. Porque si hubiese querido él, ella, uh-huh, realmente emular y falsear su identidad de una manera, hubiera producido tal vez en ese momento la violencia de señalarle que no es lo que tal pretende. Cual. Pero al presentarse como si fuese un señor, uh-huh, con las manos de un señor, sin arreglarse las uñas, claro, sin pintarse, claro, con ese gesto y una pollera, uh-huh, vos decís, dale, ah, está loco. Se salva del nazismo y del comunismo. Sí. Y hablando psiquiátricamente, Julio, bueno, ella había pasado por un proceso más joven, ante un suceso que después se cuenta, por, sí, supuesto, en un psiquiátrico y posteriormente en un reformatorio 4 años. Sí. También el tema de la locura rondaba un poco. Bueno, de hecho hay un informe que en el espectáculo se lee, que es el informe de un psiquiatra, que dice que era un autista y que en verdad era un mitómano. No se sabe, muchas cosas no se saben y eso es también lo que tiene de atrapante. Por eso este Doc Wright, que es el autor, dice, es el personaje más particular y excéntrico que he conocido en mi vida
quiero indagar sobre su naturaleza y por eso le manda cartas y por eso se encuentra con ella y por eso la graba y por eso existe Yo soy mi propia mujer. Pero es la misma curiosidad tuya también, la del autor, porque vos también indagas y es la tercera vez que pones. Es que es... Y en ese sentido pregunto, ¿cómo rescatás, por qué querés rescatar cada tanto en 15 años tres veces a Charlotte? Primero porque es una partitura extraordinaria para un actor que te obliga a rever, a repensarte decisiones tomadas y que te da la posibilidad de nuevas decisiones a tomar, número uno. Número dos, porque existe la posibilidad de poder hacerlo a cualquier edad. Vos podés hacer este espectáculo, lo puede relatar un actor de 40 años, un actor de 60, un actor de 80, si lo quiere. Y no muchos materiales son tan generosos de permitir que el actor o actriz que lo haga puede cubrir tan grande. Y otro motivo es la posibilidad de poder montarlo sin necesidad de reagrupar un elenco. En ese momento, en el 2007, dirigido por Alesso, que sabemos que como un ángel va a estar este 5 de agosto, viernes, sábado, domingo, Teatro Metropolitan, no pueden perderse esta maravilla. Pero, ¿qué diría Alesso en estos momentos? Está bien, Julio. Alesso diría, Julio, está muy bien el espectáculo, está muy bien. Eso diría Alesso. Ahí nuestros acomodadores lograron algo que no es tan sencillo, ¿no? Porque Chávez es un hombre serio, lo vemos a veces ofuscado, digo, él te hace sentir ese rigor teatral que tiene. Y nuestros acomodadores saben cómo entrar porque van por el lado, ¿sí?, del artista. Y déjenme decir algo. Sí, dale. Que estuvimos en una serie de entrevistas, ¿no? O sea, sí. Digamos, él hizo una ronda de entrevistas y Kiki y yo lo hicimos reír. Muy bien. Felicitaciones por la profundidad también y la investigación periodística. Señoras